del Valle para mi familia lo es todo. Yo creo que lo podemos resumir así. Yo me he criado, como te he dicho, con las coplas de campanillero. La noche de la Virgen en mi casa ha sido como... La familia se reunió como cualquier familia, hacer una noche buena, noche vieja. En mi casa ha sido la noche de la Virgen, comer toda la familia juntos, arreglando y no a la plaza. Desde que estoy en la hermandad lo vivo de una manera diferente, ¿no? Pero igual de intensa que lo hacíamos a nivel familiar. Lo es todo, las visitas dominicales al Valle fija de durante la semana. Pues, mi padre dice que vivo más en el Valle que en mi casa, pero que eso siempre pendiente cada vez, de chicos recuerdo cada vez que íbamos a la plaza del paseo, que es la Plaza de España, siempre la visita al Valle para cualquier cosa, la estampita en la cartera, siempre. En mi casa lo he vivido así, particularmente con mi madre y con mi abuela. Especialmente con las dos, pues era la vivencia de la Virgen y lo más grande. Llegaba agosto a La Palma y, como les digo. Y después, pues, a título personal, pues la Virgen del Valle simboliza muchas cosas, pero yo creo que más que nada, para mí la Virgen del Valle ha sido mi salvavidas. Porque en momentos muy complicados me he tenido que agarrar a ella y me ha respondido, no a lo mejor de la manera que yo quería, porque las situaciones son muy diferentes, pero bueno, a mí me enseñaron que tenía que ser así y que aquí estamos para lo que Dios quiera y con Dios su madre. La Virgen del Valle ahora mismo para mí, la verdad que sí, y bueno, no te voy a decir más que mi familia, aparte de mi familia, de mi mujer, mis hijos, pero la Virgen del Valle para mí hoy es una cosa muy grande. Es una cosa, es un apoyo que lo encuentro en ella día a día. Hay muchos días que me encuentro agobiado por el tema del trabajo, por cualquier cosa, y siempre, siempre que acudo a ella, siempre me da un ratito de luz. Siempre tengo ahí una puerta abierta donde digo, pues, la verdad es que no había pensado en esto, oye, pero no sé por qué se me ha abierto esta puerta. Y la Virgen para mí, para mi familia ahora mismo, es una de las cosas más grandes que tenemos ahora mismo en nuestra casa. Personalmente mantengo una memoria y un recuerdo nostálgico y especial de aquellos 15 de agosto de mi infancia, de la mano de mis padres, y donde mis ojos se llenaron por primera vez de luz, viendo el resplandor, el reflejo y el amor que desprende nuestra patrona, la Virgen del Valle, en ese paso maravilloso. Recuerdo a mi padre agarrándome de la mano, él en los banzos, cogiendo a nuestra patrona, yo mirándolo con emoción. Y por supuesto también esas primeras noches en vela, donde al amanecer veíamos a la Virgen llegar a la plaza y cómo iba creciendo en nosotros ese fervor y ese amor por nuestra patrona. Tengo que decir que en lo personal también me emocionó mucho cuando fui su pregonero en el año 2005. Recuerdo cuando dije, suena la marcha Valle y sale del pentagrama, mientras que muy despacito baja la Virgen la rampa. Me he llevado 15 años siendo su costalero. Es un género que a mí me encanta, lo de capataces y costaleros. También fui su capataz un año y ha sido de los hechos que más me han atado y que más me han vinculado, que más me han arraigado y me han generado más apego a la devoción de nuestra patrona, la Virgen del Valle. El 15 de agosto siempre es la memoria, siempre es la infancia, siempre es la nostalgia y la melancolía, es la palma, es el fervor emergente de un pueblo que necesita a su patrona. La devoción a la Virgen del Valle es una devoción que casi surge en paralelo, podríamos decir, con La Palma. Cuando la ciudad fluye y la ciudad se forma como ciudad, pues ya se tienen datos de que la Virgen del Valle estaba por aquí, de que la devoción a la Virgen del Valle existía y era algo que La Palma pues empezaba a tener presente. La imagen de la Virgen del Valle pues es una imagen de Sebastián Santos Rojas, la imagen actual, que pues llega a La Palma en 1936 y desde entonces pues ha estado recibiendo el calor, el cariño de todos los palmerinos. Una devoción muy querida, a la que se le atribuye en su historia pues muchísimos avatares, como por ejemplo ese famoso milagro de 1855, que seguro que del que hablaréis en este reportaje posteriormente,
y que va a marcar la devoción a la Virgen, va a marcar el que se le atribuya el título de patrona y que adquiere pues esa devoción que venía de largo, pero que si bien es cierto, se hace fuerte con ese milagro y ese voto que la palma pues toma en acción de gracias de todos los años sacarla en procesión en recuerdo de esa gracia que la Virgen concede a los palmerinos. La imagen actual pues, es una imagen de candelero, una imagen neobarroca realizada por Sebastián Santos en el año 36. En sus características formales podríamos decir que guarda esa estética antigua de la anterior talla. Tiene esos rasgos de hieratismo, frontalidad, pero sí se mezclan ya con los rasgos que Sebastián Santos pues va a tener en toda su obra. Es de las primeras imágenes que realiza Sebastián Santos, porque es un escultor que empieza a producir después de la Guerra Civil, y se trata pues de una de las primeras. El hecho principal sobre el que se sustenta toda la devoción posterior a la Virgen del Valle, el milagro de 1855, como bien has comentado. La Palma, como todos los pueblos de la zona y toda Andalucía occidental, sufría en estos momentos las epidemias propias de la época. Son varias las epidemias que tienen lugar a lo largo del siglo XIX y es en concreto la de 1855 la que afecta con mayor rotundidad a La Palma del Condado. Entonces, esta noche, esta madrugada, el pueblo, el cabildo municipal, acuerda sacar a la imagen de la Virgen del Valle que se encontraba aquí en esta ermita en la que nos encontramos en Rosario de 12. No sabemos si es leyenda, milagro o realidad, es que realmente sucedió así, pero se cuenta que tras ese rosario, tras ese procesionar de la Virgen, la epidemia fue arremetiendo en todo el pueblo. Desde entonces, pues imagínate, la aclamación de la Virgen como patrona fue un hecho y hasta nuestros días la conocemos como nuestra patrona y desde entonces. Yo disfruto mucho la hermandad desde que entré, con mis altos y mis bajos, pero yo disfruto mucho la hermandad, intento vivirla día a día. Yo quizás la fiesta sea lo que menos viva, porque cualquier momento del año me encanta, por ejemplo los cultos de enero los disfruto, te voy a decir, casi más que las fiestas patronales. Y los días de montaje, desmontaje, o un simple rosario de los jueves, el hablar con la gente, todo, el preparar, ahora ya por ejemplo desde que pasa Semana Santa que empezamos ya con la maqueta, a maquetar la revista, que sea buscar a los curas para la novena, que si los coros que van a cantar, que en verdad te llevas todo el año liado, ¿sabes? Entonces pues la verdad que todo el año al pie del cañón, como yo digo, porque hay que estar, la hermandad son 365 días y lo procuro disfrutar todo lo que puedo. Es en 1922 cuando la necesidad de perpetuar y consolidar el culto a la Virgen da como resultado la constitución canónica de la hermandad, hecho que permite que el próximo año, en el 2022, celebremos el centenario de la primera regla y de la constitución canónica de esta hermandad. La tercera etapa, con la que podemos continuar con el hilo histórico de la devoción a la Virgen del Valle, se remonta al 18 de julio de 1936, momento en el que, a causa de la Guerra Civil, la imagen de la Morenita desaparece y se produce el encargo de la talla que actualmente veneramos y conservamos en La Palma a Sebastián Santos Rojas, quien por motivos de guerra civilistas, por así decirlo, se traslada a Valverde del Camino y establece su taller en un, por así decirlo, zona de trabajo. Su suegro, su mujer era de Valverde del Camino y su suegro era zapatero, y es en el taller de su suegro donde él establece su taller como imaginero, del que salieron grandes devociones de nuestro pueblo, de La Palma del Condado, entre ellas, como bien he indicado, la Virgen del Valle. En cuanto a la iconografía, la Virgen representa o se presenta vistiendo como en el Apocalipsis se describe a esa mujer, como San Juan describe a la mujer del Apocalipsis, esa mujer vestida de sol, coronada por 12 estrellas con la luna
a sus pies, y todo eso pues se ve perfectamente en la imagen de la Virgen del Valle. Se muestra todo eso en la ráfaga que representa pues ese sol que la viste, en los ropajes que suele llevar en sus galas del 15 de agosto, que son dorados y que quieren reflejar también esa característica. Y también pues la media luna que siempre aparece con a los pies de la imagen. Es una talla que siempre ha mantenido esta estética, si bien es cierto, desde que se conserva esta imagen actual, se incorporó un elemento muy característico de su iconografía, un elemento que hoy en día porta en algunas ocasiones, por ejemplo en esta ocasión que la estamos viendo ahora, pues no lleva ese rostrillo que es tan característico de la Virgen y sobre todo de su procesión el 15 de agosto. Suele llevarlo todos los años el 15 de agosto, lleva ese rostrillo, que es una prenda muy característica que proviene pues de la estética del gusto de la corte de los Austria, del vestir de la corte de los Austria en la Edad Media. Presenta también esa talla del Niño Jesús, cuya cabeza sí perteneció a la anterior imagen. Se salvó de la guerra civil, de la quema de la guerra civil, gracias a una vecina que pudo encontrarla entre las cenizas y la guardó, la custodió. Y cuando llegó el momento de que Sebastián Santo y el Vizconde se pusieron manos a la obra de realizar la nueva imagen, pues ella muy gustosamente entregó esa pieza que hoy en día pues conservamos y que presenta a la Virgen. La verdad es que la imagen del niño es una pieza de un gusto exquisito, de una gran belleza, y que sí es verdad que nos habla de esa anterior imagen, de esas características que tuvo la imagen desaparecida. Todo lo que es la calle Virgen del Valle está compuesta por cuatro tramos, y cada tramo, pues, por decirlo de alguna manera, lo lleva la organización lo lleva entre una o dos vecinas. El resto de las vecinas colabora en todo lo que se le pide. Los tramos son los que pagan el alumbrado de la calle, con una parte de ayuda por parte del ayuntamiento, pero nos llevamos todo el año pidiendo. Bueno, en verdad nosotros lo dividimos en una cuota y la mayoría, el 80% de las vecinas pagan. Y como entramos en una crisis donde no todo el mundo podía o tenía la disponibilidad de poder aportar la cuota, creamos unos cupones, y los cupones pues nos está ayudando bastante. De hecho, el año pasado y este seguimos recaudando, bueno, seguimos acumulando para cuando llegue el momento tener otra vez dinero para pagar los alumbrados. ¿Y qué te puedo contar? ¿Qué significa para nosotros? Pues para toda la calle Virgen del Valle te puedo asegurar que es un momento único. Para nosotros la llegada de la Virgen en nuestra calle es pues precisamente eso, el momento de que nuestra madre llega a la calle, el momento en que todas las vecinas abrimos nuestras casas, le entregamos todo lo que tenemos, porque es una devoción. No porque seamos de la calle Virgen del Valle, porque yo sé que la patrona es del pueblo y en La Palma hay mucha devoción, pero es especial. O quizás te lo digo como vecina de la calle Virgen del Valle, como nacida en la calle Virgen del Valle y como hija, nieta y sobrina de una familia donde estuvo muy implicado también en el tema de que la calle estuviera siempre adornada, de que la calle estuviera bonita para cuando ella viniera. Y poco más. Yo te nombraría aquí un montón de vecinas que ya no están y que de verdad hicieron lo indecible para que la juventud o los que venían por detrás siguiéramos, porque ese sufrimiento de pensar, bueno, cuando yo me vaya, ¿quién se queda a cargo de esto? ¿Quién hace esto? Y gracias a la Virgen hay mucha gente detrás que están dispuestas. Paso al frente, ni paso atrás.
sí. Todo el mundo marcando. Y aliviarlo, lo aliviáis, valiente. ¿Qué pasa? Quizás se me canta un pelín más. Ahora se sube a los dos lados. Sí, sí, se va a subir seguro. Hola. Pelín de paso atrás, muy suave, ¿eh? Eso, y continuamos girando. Bien trabajado, Carlos, bien trabajado. Clave. El año pasado fue diferente y te puedo asegurar que nos llevamos toda la noche esperando a las 4:15, a las 4:30, que es el momento que ella pasa por nuestro tramo, para venir a verla. Habíamos venido ya desde que abrieron la iglesia, habíamos estado orando y visitándola, pero ese momento queríamos tenerlo como un trocito de la calle Virgen del Valle que la volvía a ver. En vez de visitarnos ella a nosotros, nosotros visitábamos a la Virgen. Y fue también pues muy especial. Tenemos 9 días de novena, que evidentemente todo el que quiera acercar un ramo de flores a la Virgen va a tener su sitio y lo va a tener bien puesto. Vamos. Vámonos, vámonos.
estamos en la planta alta de nuestra Casa Hermandad, que es donde se conserva todo lo que es el ajuar de la imagen, que, como has dicho, muy vasto, es enorme, tiene mil cosas, pero hemos querido representar lo más significativo. Entre ellas destacamos las piezas, por ejemplo, de la saya del conjunto de Santiago Martínez, de 1965, bordado por las adoratrices de Huelva, el traje del niño del siglo XIX, de 1856, fue el regalo del pueblo de La Palma en acción de gracias por el milagro que concedió la Virgen el año anterior. También tenemos algunas piezas como, por ejemplo, la saya de coronación y el traje compañero del niño, y una de las piezas más características de la imagen, que es su rostrillo que procesiona cada 15 de agosto con él. Entre también podemos destacar lo que es el fajín de teniente general que le regaló don Miguel Alcañiz Coma, teniente general jefe de la UME en 2017, o la toca de coronación que con tanto esfuerzo le regaló el Grupo Joven de la Hermandad. Y después también podemos destacar aquí algunas piezas, la orfebrería de salida, aunque de Seco Velasco, también en 1954, o la vara de alcaldesa también, y varios enseres que hemos querido mostrar. Cuanto más me adentro en ellos, esos tus ojos, Señora, son estrellas que abre el día, la presencia de tu Hijo que da luz a nuestra vida y conforta en la aflicción, sanando nuestras heridas. Esos tus ojos, Señora, que miran desde lo alto, quiero que alumbren mi vida y que alivien cansancio. Madre, eres mi estrella del mar que disipa las borrascas. Madre, siempre encuentro en tu mirar el gozo, paz y calma que mi barca necesita para adentrarse en las aguas. Tus ojos son mares limpios de aguas frescas y puras que al contemplarlos dan paz, pues reflejan tu hermosura. Déjame remar mi barca en ese mar que contemplo, de aguas profundas y limpias, y que me pierda en su adentro, porque tengo sed de Dios y en tus ojos lo contemplo. Madre, eres
siempre encuentro en tu mirar el gozo, la paz y calma que mi barca necesita para adentrarse en las aguas. Por supuesto que sí, que tenemos muchas ganas de celebrar el centenario, como podamos hacerlo desde luego, porque nos han cogido estos dos años muy mal. Se ha creado una comisión, que la comisión está trabajando ya sobre el tema del centenario. Tener muchos puntos a la vista, hombre, todavía es muy pronto, pero nosotros queremos presentar los actos y los cultos en octubre y tener un año evidentemente relacionado todo con el tema del centenario. Siempre, hombre, no vamos a llegar a la coronación, porque el tema de la coronación fue una cosa muy grande, pero queremos hacer también una cosa que sea bonita y una cosa emotiva y una cosa que quede en el recuerdo de todos los palmerinos. Esa es la idea de esta Junta de Gobierno y de la comisión que se ha formado para eso, que ya está trabajando sobre el tema. La Virgen del Valle siempre ha permanecido en mí y recuerdo que ha presidido la cabecera de mi cama siempre un cuadro. Ese cuadro, esa famosa foto de Bellido, la Virgen en blanco y negro, cuando me fui a estudiar a la Universidad de Sevilla, también me lo llevé y presidía la cabecera de mi cama constantemente. Era como una luz, como una guía, como un sentimiento ahí permanente que me ayudaba en las motivaciones de mi vida.